think about an hour ago. Sitting in the corner by herself, in a bar in downtown hell. She heard a noise and she looked through the door, and saw a man she'd never seen before. Light skin, light blue eyes, a double chin and a plastic smile. Well, her heart raced as he walked in the door, and took an empty seat next to her at the bar. A brand new car is parked right outside, how'd you like to go for a ride? And she said, wait a minute, I have to think. He said, that's fine, may I please buy you a drink? One drink turned into three or four, and then that thing got into his car, and they drove away someplace from far. Now, babe, the time has come, how'd you like to have a little fun? And she said, if we could only please be on our way, I would not run. That's when things got out of control. She didn't want to, he had his way. She said, let's go, he said, no way. Come on, babe, it's your lucky day. Shut your mouth, we're gonna do it my way. Come on, baby, don't be afraid. If it wasn't for day rape, I'd never get laid. Final de año para Guay Urquiza en la Primera B Metropolitana, 21ª fecha de este torneo debut del equipo de Villa Lynch, con una alegría. Tres puntos fundamentales para los de Cristian Alderico enfrentando al Mil Rayitas, los Andes, que vino desde Loma de Zamora para llevarse este triunfo, que no pudo ser porque la garra y el corazón del equipo de El Furgón pudo más, con un 1-0 que marcó Nicolás Bauchet en el segundo tiempo y que finalmente cerró el resultado con mucho sacrificio, insistimos, con un equipo muy solidario que termina el año de esta manera fuera de la tabla de los promedios, sacando la cabeza de esa temida tabla que lo llevaría nuevamente a la Primera División C. Permite encarar con otro ánimo lo que viene, que será la segunda ronda luego del receso veraniego, en un equipo con un plantel que puede enfrentar con muchas más luces una segunda ronda de la Primera B Metropolitana, que lo puede tener como protagonista. Los invitamos a ver las mejores imágenes de este partido por Guay Urquiza TV. El córner lo tiene que hacer Ricardo El Chipi Vera. Lo va a hacer con pierna derecha desde la esquina de Inarecio Gómez y Cuenca. Viene el centro. ¡Cabeceó en Paloma! He podido apreciar en muchos de estos partidos de la Primera B Metro, Martín, a la hora de marcar, a la hora de poner el cuerpo, a la hora de quitarse encima al hombre. Juega en el balón para Blanco, se viene como número 8 dentro del área, le pegó al arco. ¡Y el balón que cruza por todo el área! Pega en el Kiri González y sale Contreras. Se viene el número 11 marcado por Rose. Viene Contreras, lo marca Rose, se la lleva contra la izquierda. Avanza el número 11, tiene que parar para amagar y mandar el centro. Prefiere jugar atrás para la entrada de Ferreira, tiro al arco. Bueno, una bala de Cevita. Juegan para el cabezón, Duete le va a pegar. Duete al arco, rebota en Segovia, ese remate. La consigue otra vez el correntino Duete. La levanta con pierna zurda buscando la Bauche. Cabeció. Y el balón que se va abajo contra la base del palo. Estaba en offside. No hay mucho que la ponga por abajo. Por ahí Rose. Pero no juega tan así. Tiene Blanco. Se viene como número 10. Se frena contra la marca de Marcelo González. Abre por la derecha para Martínez. Le va a pegar el arco. Tiro. Arriba del travesaño. Urquiza, por donde pasa el tren en este momento. Viene el centro al medio del área. Y un rebote. Cabezazo de Soriano. Viene Segovia. Pelota afuera. Lateral de Guay Urquiza, ahora en el medio campo de los Andes, lo hace Ferreira, la juega para Vidal, una pierna por detrás de la otra, puede colocar el centro, y viene Vidal contra la marcación, tiro al arco, fuera contra el ángulo superior izquierdo, buscándolo a Blanco, que no entendió la intención de Vera, y no fue no amagó ni siquiera salir corriendo a buscar ese balón, que terminó dominando el arquero Cano, que ya sacó sobre la derecha para Maximiliano Ferreira. Ferreira la juega para Contreras, 8 minutos 0-0. Contreras por afuera para Bauché, foul, la tiene Bauché, dejó el arco, el arquero sin arco, viene gol. Nicolás Bauché. Segovia para Vera, marcado por Bauché. Saca el pelotazo contra la punta izquierda buscándolo a Blanco. Resta presentado y la viene a buscar con un sombrero bárbaro. Sale el capitán Celis, sale el profesor saliendo con esa pelota larga, muy buena para Ferreira. Está el segundo, viene Ferreira, la pone adentro para Sergio Rodríguez. Se la llevó por delante el número 17 frente al arco y la terminó tirando afuera de zurda. Por arriba de la barrera, ojo al palo derecho. Viene al arco, ¡Cano! Va a sacar Cano con pierna zurda. Se adelanta el portero. Sacó un fuerte de zurdazo arriba buscando a Bauché, que peina la pelota para Sergio Rodríguez. Devuelve para Bauché. Bauché se la lleva como número 8. Le va a pegar al arco. Tiró. La pelota pique y se va afuera.
la juega para Rose, se viene Rose contra la marca de Maximiliano Ferreira, se viene jugando el balón al otro lado para Ortiz, es para Belforte, este ahora para Ortiz, la tiene el zurdo por la derecha, amaga, viene buscando con otro amague más, va a mandar el centro, le puede pegar el arco, viene Ortiz al arco, Cano, en tres tiempos, cuatro el arquero. Aseguró bien la pelota en dos tiempos el arquero, lo embistió el delantero de los Andes, que sin embargo no pudo llegar a la pelota. Dos minutos y medio tenemos de los cinco que descontó el árbitro Paleta, la juegan para Valente, Valente como número 10, amaga, se mete en el área, viene Valente y tiró el arco, lo trabó justo el número 8, Manuel Martínez, y Gagliardo se queda con ella. Ferreira, pero no pudo llegar. Juega en la pelota para Vera, se viene el Chipi Vera, atención que Guayurquiz está medio desarmado en el fondo, Vera le va a pegar el arco, tiró abajo contra la base del palo izquierdo, se va fuera la pelota.